Hola, ¿qué tal, amigo, amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante para ti. Déjame platicarte que tenemos mucha información valiosa para ti. Quédate hasta el final para que te des cuenta de todas las novedades que traemos para mayo 2024. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Javier, muy bien. Un gusto saludarte y estar nuevamente aquí ya transmitiendo en punto de las 8 de la noche para todo el auditorio que ya está empezando a conectarse, ya está empezando a mandarnos saluditos, que vamos a tener oportunidad de saludarlos en un ratito más. Y ya que haya más concurrencia, les podamos decir todas las novedades y todas las sorpresas que inician en este mes de mayo. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Por lo pronto, la próxima semana vamos a tener. No lo diga todavía, mejor ya que haya más bola. Me sentí así. Me callo. Exacto. No, no, está bien, está bien. Entonces, déjame comenzar. ¿Por qué vemos arsénico y carcinosinum junto en esta ocasión? Exactamente. ¿Cuál es la razón? Nosotros identificamos arsénico como una persona clean y ordenada, o sea, limpia y ordenada, clean. Sí. Carcinosinum, nosotros diríamos, es una persona limpia, te diría, no tanto, pero sí perfeccionista, anda en búsqueda del control perfecto. Hay mucha similitud en algunos síntomas, sobre todo en una predisposición a una enfermedad y a un miedo. Nosotros nos enfermamos de algo o alguien se enferma de algo y va a decir, ay, ya me dio ese mal. No voy a decir el nombre de ese mal, hasta más adelante. ¿No? Ay, voy a necesitar a lo mejor algunas medicinas con las que se me va a caer el pelo. Híjoles, ¿no? Y era una espinilla nada más lo que traía. Exacto. O un vellito enterrado, ¿no? Exactamente. O un aguate ahorita de las sabrosas tunas, ¿no? Pitayas, pitayas. Sabrosas, sabrosas. Entonces, nosotros en el consultorio realmente podríamos llegar a confundir estos dos medicamentos. Por una parte sí, por otra parte no. ¿Por qué? Porque en esos síntomas tienen muchas similitudes. Nosotros hemos visto algunos programas de televisión donde las personas son acumulativas, acumuladoras, que esa es la palabra correcta. Entonces, ¿es carcinosinum o es arsénico? Porque ambas tienen esa misma característica, pero hay su diferencia, ¿no? El arsénico tal vez va a llegar al consultorio y si ve este montoncito de libros que nos regaló Orgone Tecnología. Orgone Tecnología, que le mandamos un saludo a Alexis, ¿no? Que nos va a llegar otra dotación de libros, ¿verdad, doctor? Exactamente. Hay que acabarnos estos, doctor, porque ahí vienen los nuevos. Sí, hay que aprovechar porque Exactamente. viene una nueva dotación de libros, entonces hoy debe de salir la mayor cantidad posible de Exacto, libros, ¿sale? exacto. Entonces ahorita empezamos a hacer preguntas a ver a quién se los Así regalamos. es, el primero que va a salir es este, escrito sobre homeopatía del doctor Marcelo Candegave, Muy bien, perfecto, ¿verdad? perfecto, Pero perfecto. continúe con esta plática, Ay, con este perdón, perdón. cuentito tan Es que yo ni exacto. soy arsénico, ni soy carcinosino. Soy de atención dispersa, yo creo COFEA o algún otro, ¿no? Exactamente. Natrum Moor, ¿no? Que hace sus castillos en el aire, ¿no? Acá en su mente, nada más. Como dirían, ñes mentales, ¿no? Ok. Exacto. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Va a llegar arsénico y nosotros lo vamos a ver como dice. Es más, de hecho, una de las candidatas, no voy a decir cuál, tiene el aspecto, haz de cuenta que es la fotografía de uno de estos dos medicamentos en una materia médica ilustrada. Nada más, te iba a decir, el vestido en vez de rojo es blanco. ¿Por qué? Porque el color favorito de arsénico es blanco. Es blanco. ¿Y de carcinosinum, doctor? No me sé el color. ¿Cuál es el color favorito de carcinosinum? Pues por ahí anda. Pues por ahí anda. Más o menos. Llegan pegado a los claros, al blanco, seguramente, o. Ok. ¿Qué color nos hace tener mayor control sobre las demás personas?
Muy bien. Pero antes de que lo vayas a decir, Ajá. mejor que alguien del auditorio No lo nos diga diga. y se gane el primer libro. Exactamente. ¿Cuál es ¿Verdad? el color favorito de De carcinosinum? carcinosinum. Muy bien, perfecto. Qué bueno que me corrigió, doctor. Exacto, me gusta su manera de pensar, me gusta su manera de Muy bien. pensar. Entonces, fíjense que de hecho, déjenme decirles que ya ahorita, en esta materia médica ilustrada, que nos dice que va a llegar con el pantalón planchado, que se va a ver hasta así, hasta la rayita del pantalón, los zapatos sumamente lustrados, con un fajo sumamente lustrado. O sea, para un fajo es muy raro traer un fajo lustrado, ¿no, doctor? La camisa impecable, cero Arruguitas. arruguitas. Y le sienta muy bien. Que yo, Okay. fíjese, déjeme decirle que yo en estos días, por alguna extraña razón, mi ropa está encogiendo, doctor. Ay, híjole. Y toda, eso es lo peor de todo. Híjole, ¿No? Entonces, ya estoy cayendo en la conclusión que creo que no es que la ropa esté encogiendo, sino que yo estoy creciendo. puede ser, pero es que acuérdate, Javier, que los primeros 60 años de la infancia son difíciles y, no es de, y uno Sí, sigue claro. creciendo, Sí, entonces, claro. Me faltan 10 años todavía. exactamente, así Me es, faltan 10 años para exactamente, terminar de crecer, exacto, para terminar de ¿no? Soy crecer. un niño grandote. Fíjense que en esta época lo que iba es, nosotros también podemos llegar a confundir a sulfur con arsénico. ¿Por qué te doy esta comparación? Fíjate que hace muchísimos años llega un paciente de traje, así como te lo estoy describiendo, los zapatos sumamente lustrados. El pantalón se veía hasta la rayita marcada, sin arrugas, con un saco impecable, oloroso perfume como tú no tienes una idea. ¿Sí? La camisa en su lugar, una corbata que combinaba con todo su atuendo. El doctor llega y se siente y la razón de su consulta era porque traía el cucuy rosado. Entonces ya ahí dije, arsénico No eres. no es. No, pero la apariencia la da. ¿Sí? La apariencia la da. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Este paciente, híjoles, es que no sé si lo puedo decir, era un diseñador de una marca de refresco aquí en Occidente. Era el que les hacía como los diseños de publicidad y todo este rollo, ¿no? Entonces, tampoco va con arsénico, desde el trabajo. Sí, exacto. ¿Por qué? Volvemos, ¿no? Como yo les decía, para un RH, bueno, en español, para uno de recursos humanos, para uno de recursos humanos que quiere encontrar a la persona adecuada en la zona donde va, arsénico, yo digo que tendría dos labores en la empresa: el control de calidad. ¿Sí? O el encargado del ISO. Sí. ¿Sí? El encargado del ISO, que tiene que cumplir con toda la norma y con toda la regla como Dios manda y como debe de ser. Yo creo que en este sentido, arsénico es peor que cal y carbónico. Cal y carbónico es un seguidor de reglas. Arsénico las hace y las hace cumplir. Y es un ser humano que nos complica la existencia, afortunadamente, ¿no? ¿Por qué? Va a llegar y va a haber el más mínimo. Errorcito, el más mínimo detalle para Poderlo corregirlo, corregir. para poderlo superar, vamos a decirlo así. Exactamente. Entonces va a llegar y va a ordenar desde la vista que todo tiene que verse ordenado, limpio y organizado. ¿Cierto o no? Sí, así es, así es, Ese así sería el es. primer paso. Sulfur iría más a la parte del arte, a la parte de la creación de nuevos productos, ideas, etcétera, ¿no? A toda Exactamente. esa cuestión. Por eso, si este paciente se dedicaba a hacer logotipos y arte, pues encaja más en un perfil Diferente de otro, sulfuroso a sulfuroso a arsenicoso. arsenicoso, ¿no? Así es, exacto. Ok. ¿Y carcinosinum, doctor, hablando de una cuestión laboral?
Carcinosinum, híjole, pues yo creo que también estaría junto con el arsénico en esa parte de el control de calidad. ¿El control de calidad? Ajá, en la parte de llevar a cabo todas las normas. ¿El control de la normas, asistencia? Ajá, el control de la asistencia. ¿El control de la nómina? ¿El control de la empresa? Él básicamente, Carcinosinum, estaría en un puesto donde tiene que magnificar su control. Ok. Todo aquello que se sale de su control lo enferma. Ok. Todo. Podríamos decir que Carcinosinum, a mí me gusta, ya ve, las películas de policías y ladrones, ajá, ¿no? Y las series de policías y ladrones. Ah, ok. Y en los policías, ¿no? Están los policías que se encargan del orden, se encargan de toda esta cuestión, pero dentro del grupo de los policías están los de asuntos internos. Eso sería Carcinosinum. Ese sería Carcinosinum. ¿Verdad? Así exactamente. El que tiene que hacer que el policía siga todas las normas bajo su control. Ajá. ¿No? O sería el capitán o el coronel del ejército. Ok. Donde puede controlar todo lo que sucede con su tropa. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿no, doctor? Hasta aquí vamos bien, exactamente. Entonces, son sumamente seguidores de reglas y son personas sumamente instruidas y controladoras, ambas. Así en su punto de vista, ¿no? Si yo tuviera un papá arsénico, ¿cómo sería su exigencia para mí como hijo? En que me viera limpio y ordenado. Buenas calificaciones. Ajá. Que tuviera un súper itinerario. O sea, desde que me levanto tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y luego que sigue, 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 luego que sigue. Hasta ahí, todo bien. Carcinosinum no es tanto de ese orden, sino que Carcinosinum va a llegar y va a decir: si yo tenía aquí mi cepillo de dientes, ¿quién lo movió? ¿Por qué lo mueven? Me quitan tiempo al moverme mi cepillo porque se sale de la, de la norma, del tiempo. Y de su control. Y de su control. Entonces, agarra el resistol y pega el vaso en el lavabo. Sí, es en serio, que, no para es que, broma. Para que nadie lo mueva, ni yo. Ni yo. Ajá. Ahí, cabrón. Ajá. Y queda bajo control. Exacto. Así a ese grado, es más. Ajá. Si tu abuelita, te mando un saludo donde quiera que estés. Si tu abuelita, por una razón, tú llegabas, ya ves que mi abuelita tenía muchos muñequitos de adorno en un, no sé cómo se llaman. Trinchador. Pero era como abierto, ¿no? Ajá. Entonces sí, sí. Tenía como, mi abuela iba mucho a Estados Unidos y traía como figuritas de porcelana y cosas así. Mi abuela era la que los pegaba. Ah, ok. Entonces tú llegabas y querías. Ajá. No, pues, porque a veces agarrábamos las figuritas para jugar. Exacto. Y en la jugada Se rompía. Entonces mi abuela dijo: nada. Ese va ahí y de ahí no se mueve. Exacto. Esa es una actitud de Carcinosinum. No, está bajo control. Sí. Y no necesita supervisarlo. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ese es el grado de este tipo de comparaciones. Y ahorita vamos a la comparación de la predisposición a esa enfermedad. Pero viene con la lectura, doctor. Sí, exacto. Una de las cosas en las que podemos diferenciar, o más bien, identificar arsénico, sabemos bien, conocemos, todas las materias médicas ponen como principal rasgo mental emocional para arsénico siempre la ansiedad, ¿no? Si no hay ansiedad. Si no hay ansiedad, no es arsénico, ¿no? Es como una pulsatila sin llanto, ¿no? Como un licopodio un licopodio con confianza. Exacto. Aunque bueno, pudiera ser que de repente, ¿no? No, es que el licopodio aparenta. Exactamente. Confianza, pero no significa que la tenga. Exactamente. Es pura apariencia. No, es como una sepia con amor. Exacto. ¿No? Sí. Es como un fósforo sin un abrazo. Exacto. Como un fósforo sin amigos. No, pues no. No, pues no. No hay, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Sabemos que te iba a decir, o una cannabis
sin humo. Pues sí. No, pues no. Pues exacto. No. Es imposible, ¿no? Ajá. Sin las manos grandotas, grandotas. Exacto, ¿no? sin que pase el tiempo lentamente, ¿no? Sin como que pase el tiempo lentamente. O una belladona sin fiebre. Exacto, así es. Sabemos que esta ansiedad de arsénico muchas veces se expresa en ataques de pánico. Son muy conocidos estos ataques de pánico que normalmente vienen acompañados de temblores, ¿de acuerdo? Y cuando vienen estos ataques de pánico con esos temblores, es bien sabido que el paciente quiere rápido estar rodeado o estar acompañado de alguien, porque de lo que tiene miedo es de que algo le vaya a pasar a su salud, ¿no? De tener el soponcio. Exactamente, de tener algún problema, de tener un evento, ¿de acuerdo? Donde puede estar involucrado directamente su salud. Así que conocemos de arsénico esta ansiedad con ese deseo de compañía, ¿de acuerdo? Algo muy típico de este medicamento. Sin embargo, arsénico, como parte, vamos a decirlo así, también de este miedo por su salud o ansiedad por su salud que tiene, ¿de acuerdo? Él basa el bienestar de su salud o el futuro de su salud en la parte material. Para arsénico es muy importante el asunto de los dineros, ¿no? Sí, pero no al grado de Brionía de ser avaro. Exactamente. O sea, es bien administrado y normalmente va a tener una salud, una buena salud financiera. Ajá. Porque ya está previsto lo imprevisto. Exacto, para arsénico. Para arsénico. Así es, ¿no? Entonces, arsénico de manera, de forma material, ¿no? Sustenta el que su salud no se vaya a deteriorar o en el futuro, si se deteriora, poder tener lo suficiente para poder sanar, para poderse curar, ¿no? Sabemos que... tener su buen seguro. Exactamente. Sabemos que arsénico, como parte de esa naturaleza ansiosa, siempre va a buscar que su salud de alguna manera esté respaldada. Dicen algunas materias médicas incluso utilizan la palabra avaricia en este aspecto, ¿no? Pero bien, haces tú el señalamiento de que Brionía realmente es el señor Scrooge. El señor, ¿no? Avaro. Ese es Brionía. Y arsénico tal vez podría parecer un poco avaricioso, pero más bien es que él tiene organizados todos los dineros para lo que necesita en ese momento y para lo que va a necesitar el día de mañana, ¿no? Fíjate, yo ahí en ese punto te lo puedo explicar perfectamente bien. Perfecto. Cuando yo era más joven, o sea, hace, no sé, unos 2-3 días, sino, como dice nuestro señor presidente, a lo mejor menos, unos 2, 3, 4 décadas, ¿no? Ajá. Yo tendría unos, ¿qué será? Pues unos 17 años, ¿no? Y yo era bueno para ahorrar. Okay. Bueno para ahorrar. Era administrado sumamente intenso. Que es lo que quiero comparar o dar esta comparación entre una personalidad arsenicosa y una personalidad brioniesca. ¿No? Ya estoy inventando palabras, doctor. Muy bien, está bien. Entonces, arsénico es organizado y ahorrativo. Brionía es avaro y con hambre. Okay. Brionía puede llegar a dejar de comer por lograr un objetivo de alcanzar una cifra de ahorro. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, matarse de hambre. Matarse, sí, así sí, literal. Así es. Arsénico, ¿no? O sea, dice, híjoles, me voy a tardar 3 días más, pero vale la pena. Vámonos a los salchipulpos. Ok. Vamos a hacer un reto de ver quién come más hot dogs. ¡Ting! Ok. Puede que gane, puede que pierda. ¿No? Entonces, se administra y ahorra. Entonces, en ese entonces llegaba mi hermana mayor, que le mandó un saludo a Mimi, y me pedía prestado, doctor. Ok. Y yo le decía, ¿cuándo me vas a pagar? No, pues no. Y ya yo hacía mis cuentas y decía, híjoles, pues sí me da, pero no me da. Está bien, y le prestaba a mi hermana. Cuando mi mamá nos deja,
pues yo me empiezo a administrar un poquito más. Claro. ¿No? Un poquito más. Pero al final es una cuestión de administración. Entonces, yo conozco a Liliana, a mi esposa, que le mando un saludo. Yo conozco a Liliana y compensaba. Y decía, pues voy a ir a una comidita. ¿Vale? Sí, y sí, y sí. Entonces, yo sigo ahorrando. Uh-huh. Pero tienen la capacidad de desprenderse cuando vale la pena la inversión. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. ¿Brionía? Brionía, no. No. Uh-huh. No tiene esa capacidad. Por eso tiene ese miedo como a la soledad, pero su misma conducta lo lleva a estar solo. A estar solo. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. Sabemos de arsénico, que es un medicamento que actúa básicamente a nivel digestivo y a nivel respiratorio. Es un medicamento que, bueno, es un gran policresto, uh-huh, que lo podemos utilizar casi para, no sé, cualquier patología, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y a nivel mental tiene muchas cosas importantes, pero básicamente como que su centro de acción principal está en las vías digestivas y en las vías respiratorias. Por eso reconoce uno arsénico, o es el medicamento, uno de los medicamentos en los que piensa cuando nos llega un paciente con este tipo de patología. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de estos síntomas. Dime. Fíjate, para agregar, ¿cómo haríamos esta separación o cómo haríamos de entrada esta diferencia? Como yo les decía, pues en la vestimenta, pues ya ahorita un sulfur en nuestra época casi anda vestido igual que un arsénico. Uh-huh. Casi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Arsénico con carcinosinum. Arsénico va a llegar con un sabor salado. Ok. O sea, un sabor salado. Sus síntomas son periódicos. Uh-huh. Son cada 2 horas, cada 6 horas, cada tercer día, cada 5 días, cada 15 días, cada mes, uh-huh, cada 6 meses o cada año, ¿no? Pero son periódicos. Normalmente son cíclicos. Tienen, uh-huh, un ciclo de determinado tiempo. Doy otro ejemplo. Yo tenía una paciente que todos los viernes le daba diarrea. Ok. Todos los viernes. ¿Cuál era la razón? Ella trabajaba en un banco. Salía el viernes y entraba hasta el lunes. Entonces, cuando salía el viernes y se relajaba, Le daba la diarrea. Uh-huh. O sea, se soltaba, vamos a decirlo, uh-huh, así, ¿no? Sí. Todo el estrés y todo ese como orden que venía como jalando, uh-huh, el viernes Lo soltaba. Y ese era su ciclo, pues, su ciclo. Y vamos a recordar que normalmente tanto carcinosinum como arsénico tienen TOC. Sí, exactamente. Y arsénico tiene mucho problema de diarrea también, uh-huh, ¿no? Como decíamos, uh-huh, en vías digestivas. Vamos a hablar un poquito de eso, pero primero ya nos está mandando el señor director a que, señor productor, perdón, a que hagamos lectura. Primero, los saludos de los miembros del canal. Tenemos a Carlos Castillo que dice, hola doctores, buenas noches, ya listos para seguir aprendiendo de los mejores. Dios los bendiga, gracias por todo. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Cirina Canedo que dice, buenas noches doctores, nuevamente es un gran gusto estar muy atentos a sus charlas y aprendiendo de los grandes maestros como ustedes. Muchas gracias doctor Vidales, doctor Belisario. Gracias. Gracias Cirina, fuerte abrazo doctora. Amanda Micaela Rivero dice, buenas noches doctor Belisario Domínguez, Francisco Vidales. Gracias. Gracias Amanda, un fuerte abrazo. Yolanda Jiménez que nos manda, buenas noches, saluditos. Saluditos. Gracias Yolanda. Tito García que dice, buenas noches doctores, desde El Salvador los saludo, soy un entusiasta de la homeopatía, Tito García. Gracias Tito, un fuerte abrazo hasta allá. Alex Márquez que dice, excelente noche doctores Belisario y Javier, listo para aprender. Muy bien Alex, qué bueno que estás presente, gracias por tu mensaje. Carl San Luis que dice, saludos y bendiciones, gracias por compartir. Gracias a ti Carl, un fuerte abrazo. Rosa Isela que dice, buenas noches, estimados maestros, un gusto escucharlos. Saludos, Ros. Saludos hasta Monterrey. Exacto, un fuerte abrazo, Ros. Rose, déjame decirte que voy a ser tu maestro, nos vemos mañana.
Exacto. Flor Salas dice, buenas noches, saludos doctores. Nos vemos. Gracias, Flor. Nos vemos, prima. Exacto, tocaya de apellido. Ajá. María de la Luz García dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, María de la Luz, por estar presente. Gracias. Johanna Salazar, doctora, buenas noches, dice, hola, buenas noches, maestros, es un gran placer coincidir en estas charlas de materia médica tan interesantes, recordando los keynotes de medicamentos. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Johanna. Adriana Vera, que dice, buenas noches, profesores, les mandamos saludos desde Los Cabos, mi esposo y yo. Saludos hasta saludos. Los Cabos, Adriana, a tu esposo y a ti. Y déjame exacto. decirte que también creo que voy a ser tu maestro. Nos vemos mañana. Muy bien. Tito García dice, yo quiero un libro, doctores, yo pago el costo del correo. Gracias, Tito. No te preocupes, siempre hasta las puertas de la casa de aquel que lo gana. Hace un rato el doctor Vidales hizo la pregunta, ¿cuál es el color favorito de Carcinusinum? Y el que lo diga se va a llevar este libro. Porque el doctor dijo que el color favorito de arsénico es blanco. Que alguien nos diga cuál es el color favorito de Carcinusinum. De sepia es negro. Sí, sepia es negro, pero ¿sabes también quién es negro? Platina. También es negro, ¿no? Uh-huh. Bien. Y de paladium. Sí, también. Airam Susek dice, hablen de medicamentos para problemas de espalda como hernias, etcétera, por favor. Claro que sí, Airam. Seguramente vamos a llegar a ellos. De hecho, la semana pasada hablamos de Rux, Tox y Brionía. Ahí tienes un par de buenos medicamentos. De Rux, Tox y de Rododendron. Perdón, Rux, Tox y Rododendron, ¿de uh-huh. acuerdo? Hemos hablado de Brionía. Entonces, hay algunos medicamentos específicos para este tipo de patología. Es que, es que acuérdate que no es tanto como para los síntomas físicos, uh-huh. sino tiene que tener como una integración entre cómo lo vives, cómo lo sientes y cómo lo manifiestas. Uh-huh. O sea, tus síntomas mentales, tus síntomas generales y los síntomas particulares. Si encontramos el equilibrio entre ambos, encontramos el medicamento adecuado para tu dolor de espalda. Exacto. Entonces, tenlo por seguro que te sale más barato ir a consulta con un homeópata para que encuentre ese medicamento que tú necesitas. Uh-huh. Ya si eres un estudiante de homeopatía, ajá. ya entonces es diferente. Exacto. Entonces ya es diferente. Sí, 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 así es. De hecho, hay algunos medicamentos que tienen esta tropología, la parte de la espalda, ajá. ¿no? Por ejemplo, Natrum Muriaticum. Y no también. Nada más Natrum Muriaticum, sino todos los Natrums tienen esta sensación o esta necesidad de soporte en la espalda, porque tienen mucho dolor, tienen mucho problema. Hasta Sulfur entonces, lo tiene. Hasta Sulfur Licopodio, sí, hay varios. Exactamente. Dice María de la Luz García, el color de Carcinusinum es el color rojo. Rojo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Así que María de la Luz, te has ganado este libro. Muchas felicidades, ¿de acuerdo? En un ratito más el señor productor va a poner mi teléfono para que me puedas mandar un mensajito de WhatsApp y ponernos de acuerdo para mandártelo hasta las puertas de tu casa. Beatriz H. Gil dice, hola, hola, mis queridos doctores, gracias por compartir. Gracias a ti, Beatriz, un fuerte abrazo. María Luisa Alayo dice, buenas noches, profesores, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Montreal, Canadá. Saludos hasta Montreal, gracias, Canadá. Gracias, María. Marta Durón dice, buenas noches, gusto en saludarlos nuevamente. Gracias, Marta. Gracias. Terapeuta Alejandro Ávila dice, buenas noches, doctores, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti. Gracias, Alejandro. Beatriz Velázquez dice, saludos desde Querétaro. Saludos, sí. Un fuerte abrazo hasta allá. Bien, vamos a continuar con los saludos en un ratito más, pero vámonos a hablar un poquito más de arsénico en la parte del estómago. Bien, yo creo que hay dos patologías o dos grupos de síntomas importantes para arsénico a nivel vías digestivas, principalmente en el estómago. En el estómago y en el recto. El primero es la gastritis. Arsénico va a sufrir mucho de gastritis, de reflujos, de acideces estomacales. Recordemos que una de las características generales principales de arsénico son los ardores que siente en todas partes. Son sus ardores como brasas de carbón. Exactamente. Así que estos síntomas de la gastritis, pues, expresan ese ardor de arsénico que siempre está inmediato para sentirlo de esa manera. El otro es la cuestión de las diarreas. Arsénico es un medicamento que suele tener problemas después de comer algún alimento
en no muy buen estado, ¿de acuerdo? Dice la materia médica. Normalmente es como una intoxicación por, bueno, así lo voy a decir, lo más frecuente es por pollo. Ok. ¿No? O sea, que a lo mejor, como ahorita, Doc. Ahorita, híjoles, yo sí me la pienso un poquito en el consumo de ese producto porque está haciendo calorcito. Ok. Entonces, a veces se fermentan o se pueden echar a perder un poquito más rápido. Y además, ahorita se puede contaminar con algunas otras bacterias, ¿no? Entonces, si el manejo no es muy adecuado o si no... Sí, si no... Déjale, digo al señor, ábrale. Eso, muy bien. ¿Qué va a regalar, doctor? Otro, el otro libro, el que sigue, Homeopatía para tus hijos, pero... Homeopatía para mis hijos, sí me gustaría. Exactamente. Sí me gustaría. Entonces, arsénico normalmente es con el pollo y los embutidos, o sea, hacen las salchichitas. Exactamente. Díganme quién no, bueno, sobre todo los ahorita quien tenga en preescolar a sus bebés o sus nietos, tal vez, que les dan su salchichita en el preescolar. O ustedes les preparan sus salchichitas y se las mandan en el tupper. Yo tenía una pacientita chiquita que le encantaban las salchichas con chamoy. Ok. ¿No? Entonces le preparaban sus salchichitas con chamoy. A veces se las comía apuradamente. Entonces, pues lógico, tarde que temprano ese chamoy iba a hacer su labor en el estómago, ¿no? O sea, le iba a dar cierta acidez. Así es. Y muy de vez en cuando, no se las comía a la hora del receso, sino a la hora de la salida. Entonces, una salchichita ya paseadita, calentadita, pues hay un riesgo de que se haya echado a perder, ¿verdad? Exactamente. Pero con el chamoy, el limoncito y la salecita, pues se disfrazaba el sabor a descompuestito. Y vamos a recordar que tanto a arsénico como a mercurio les gusta ese sabor mercurial. O sea, se, como ligeramente echadito a perder. Como ligeramente echadito a perder. Entonces, para ellos es sumamente grato, ¿no? Como la cecina, ¿qué otra cosa? El trompo, el trompo de los tacos al pastor. Ajá. ¿No? Híjole, se me está haciendo agua la boca. Entonces, todo este tipo, ¿qué otra sería, doctor? ¿La cecina, la carne seca? Pues sí, la carne seca, los algunos encurtidos probablemente, ¿no? Pudiera ser también, aunque hay medicamentos que como buscan más el encurtido por la parte del sabor a vinagre. ¿No? O la fruta en vinagre, más que le encanta más a Epar Sulfur que a estos dos. Exactamente. Pero bueno, se va a comer sus salchichitas, va a salir y le va a dar diarrea. ¿Cuál es la característica? Es la diarrea líquida de color oscuro. Puede llegar a tener un olor ofensivo, pero la característica principal es que quema al salir. Exacto. Vamos a decirlo así. Arsénico tiene la diarrea del chile campana. Ok. O sea, pica cuando entra y repica cuando sale. ¿No? Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Que arsénico tiene esa diarrea que repica sin haber consumido el capsicum, el chile. El chile, exactamente. ¿Cierto, Doc? Sí, así es, exactamente. Porque, pues, Nux Vomica, ¿verdad? Que es más... Le encanta más ese tipo de comida, ¿no? Lo sabemos picante bien. Y con muy aderos, con mucho aderezo. Exacto. Puede tener ese o tipo de síntoma. O es la palabra, ¿no? Sí. Condimentada. Puede tener ese tipo de síntoma, pero es producto de lo que comió. No es porque tenga justamente... No es la calidad de la comida, sino la cantidad de la comida que se jambó. Exactamente. ¿No? Entonces, arsénico tiene este ardor en el cucú y vamos a decirlo así. La característica principal es esa sensación de que el estómago se le quema. Así. Es. Sabemos que arsénico es un medicamento friolento, ¿verdad? Suele ser friolento arsénico, ¿no? Y algunos de los key notes importantes a nivel general y a nivel del estómago, vías digestivas, son los siguientes. Por ejemplo, para esos ardores de estómago, para esas acideces de estómago, normalmente arsénico suele calmarlo tomando leche. Esa es la forma más práctica más común, es un keynote exactamente, más común en la que arsénico cura este tipo de ardores a nivel estomacal, intestinal.
Pero como hablando de Licopodio, por dar un ejemplo, Licopodio jamás, jamás podría calmar su inflamación o su molestia intestinal tomando leche. Exacto. Sí, ¿no? Sino porque sabemos. Todo lo contrario. Toma leche y le da el córrele que ahí te voy. Sí, exacto, ¿no? Y tenemos otros medicamentos también muy agravativos de la leche, como sí, natrum carbonicum, natrum por ejemplo, carbónico. Que también es altamente tiene esos problemas con la leche. Y las magnesias, algunas magnesias. Exacto, ¿no? Y algunos productos magnesias. Lácteos también. Así es. Que en magnesia diría, ¿quién es más rápido, la luz o la diarrea? Exacto. Y habrá quien diga, pues la diarrea, porque cuando yo me levanto y prendo la luz, ya me hice. Exactamente. Pero ese es magnesio. Apenas iba a prender la luz del baño cuando ya, ¿verdad? Exactamente. Ya no alcancé. Entonces decíamos, para el estómago, esos ardores los cura con leche, que no de importante. Claro. Pero a nivel físico, los dolores de arsénico o las molestias de arsénico suelen mostrarse a través también de ardores. Ajá. Para esas partes, lo que ayuda al arsénico es el calor. Esa es una parte muy importante de arsénico, un keynote muy importante, porque si te está ardiendo la piel, pues lo que quieres es algo fresquecito. No, arsénico quiere algo caliente encima de la piel para curar esos ardores. También sabemos que a nivel gastrointestinal... Como esos costalitos de semillas, ¿no? Sí, como costalitos de semillas. No sé por qué se me vino a la mente. Exacto, estábamos hablando ahorita. Estábamos escuchando, ¿verdad? Ah, sí. Ahorita sí. Unos audios con esa cuestión. También es bien sabido que arsénico tiene sed, pero tiene una forma muy particular de beber el agua. Y eso es a traguitos. Traguitos. Pianito. Exactamente, ¿no? Bien, en la parte de las vías respiratorias, conocemos arsénico como un medicamento muy bueno para tratar algunos pacientes, ya no voy a decir algunos tipos de patología, sino algunos pacientes con respecto a problemas de asma. ¿Por qué digo algunos? De falso Krupp. ¿Por qué digo algunos pacientes? Porque no todos van a tener los síntomas de arsénico. Habrá otros que tengan síntomas de otro medicamento. Pero sí, normalmente es uno de los... de los medicamentos de cajón para ese tipo de padecimientos o pacientes que tienen esos padecimientos. Así es, tiene muchos problemas de asma que mejoran sentándose derecho. Arsénico tiene que dormir en semifolder o sentado totalmente cuando tiene estos problemas porque solamente así puede respirar. Sabemos que también sufre de disnea que agrava cuando se acuesta, ¿de acuerdo? Que mejora sentándose derecho o doblándose hacia adelante. Que para mí la imagen más característica de estos tiempos, y que en paz descanse, del Steve Jobs, ajá. Para mí él es la viva imagen de arsénico. Okay. Y si no me creen, ustedes véanlo o léanlo. Lean arsénico y vean la personalidad de este hombre que siempre estuvo en búsqueda de la perfección, ¿no? De lograr ese equipo y de ese aparato que se viera bien, que fuera funcional, ¿no? Y que fuera orgánico, que te haga ver bien. Exacto, así, ¿no? Es. Equilibrado, vamos a decirlo así. Exacto. Equilibrado. Muy bien. No barato, pero equilibrado. Exactamente. Bien, se me ocurre, vamos a pasar ahora a ver a Carcinosinum, pero se me ocurre, si alguien nos dice cuál es el dulce preferido de Carcinosinum, ¿sí? Que nos diga cuál es el dulce preferido de Carcinosinum, le regalamos el segundo libro de esta noche. Bien, tenemos otros mensajitos que hay que darles lectura, señor productor. Tenemos a Noé Gómez que dice, hola, buenas noches, su color favorito de arsénico es el amarillo marrón. Ok, bien, gracias Noé. Susana Vázquez del Muro dice, buenas noches doctores, qué gusto volver a verlos. Gracias, saludos desde Zacatecas. Saludos. Gracias Susana, un fuerte abrazo. Alejandro y que esperemos Ávila. Esperemos que esté todo bien por allá, ¿no? Sí, Alejandro Ávila que dice, buenas noches doctores, gracias por sus conocimientos. Gracias a ti Alejandro. Gracias Alejandro. Miguel Alcázar dice, el color de Carcinosinum sería oscuros o grises. Bien, gracias Miguel. Isidro Tames dice, saludos doctores, por cierto, ¿qué personalidades homeopáticas son ustedes? Si se puede saber, un gusto verlos. Un día podemos, ¿no?
podemos decir qué personalidades somos, pero les voy a dar una pista de la mía, a ver quién sabe, ¿no? Más o menos esa personalidad que en el labio inferior siempre tiene una marca a la mitad, ¿de acuerdo? Ahí les voy a dejar, ¿no? Yeah. Ahí búsquenle. Pues ya somos dos. Dice Cirina Canedo, ya somos tres, dice el señor productor. Cirina Canedo dice, buenas noches, doctores, nuevamente. Un gusto estar muy atentos a sus charlas y aprendiendo. Ya lo habíamos leído, ¿no? Ese de Cirina Canedo, ya lo habíamos leído, ¿sí? Y de Elizabeth también, saludos desde Morelia, un gusto escucharlos, gracias Elizabeth, un fuerte abrazo, ¿sí? Tito dice, el color de arsénico es el gris, gracias Tito. Airam Susek dice, saludos mis amores, mucho que aprender, son una bendición en el camino. Gracias, Airam Selk. Noemí Durán Bío, que dice, buenas noches, doctores, saludos cordiales desde Tehuacán, gracias por sus charlas tan amenas. Yo le diría que lo felicito por su gusto tan exquisito, ¿no? Sí, pues sí, de acuerdo. Cecilia Torres dice, buenas noches, doctores, saludos, Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, Cecilia. Lugus Ainé dice, buenas noches, saludos. Saludos. Gracias. Vinicio Gualpa dice, saludos doctores, gracias Vinicio, gracias. Fuerte abrazo para ti. Juan Carlos Bermeo dice, saludos apreciados y prestigiosos maestros desde Guayaquil, Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Y qué bueno que entra la señal de México a Ecuador. Exacto. Blanca Estela Cruz dice, hola, buenas noches, maestros. Gracias por compartir. Saludos. Saludos. Gracias, Blanca Estela. María Flores dice, excelente noche. Gracias por compartir. Saludos. Saludos. Lucero de la Mañana dice, buenas noches. Saludos. Saludos. Gracias, Lucero. Saludos también para ti. Benjamín González dice, saludos a los maestros que exponen, gracias por divulgar el conocimiento homeopático, saludos desde Linares, Nuevo León, México. Saludos. Gracias, Linares. Benjamín, un fuerte abrazo hasta allá, a la tierra de los cadetes de Linares. Linares. Muy bien, perfecto. Guzmán Serrano Yadira dice, doctores, buenas noches, aprendo mucho de ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Joel Alejandro González dice, mi personalidad cambió anoche. A ver, otra vez. Mi personalidad cambió anoche. Una chava me dijo una marca debajo del labio. Mi personalidad cambió anoche. Una chava me dijo una... Me dejó, perdón. Ya no estoy leyendo bien. Eso quiere decir que no soy carcinocinum, porque carcinocinum lee mucho. ¿De acuerdo? Eso no soy. ¿De acuerdo? Muy bien. María Dolores Estrada dice, hola, buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti, María Dolores. Bien. Gracias. No, vámonos. Pero más bien él le dejó la marca en el labio, ¿no? Sí, le dejó la marca en el de labio. De abajo. Ajá, exactamente. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío. Bien, ¿qué pasa con carcinocinum? Bueno, carcinocinum, sabemos, es el nosode. ¿Podemos decir el nombre de esa enfermedad al aire o sí. no? Sí. Sabemos, es el nosode del cáncer, ¿de acuerdo? Y las materias médicas ponen o clasifican a carcinocinum no nada más como un medicamento perteneciente a ese miasma, al miasma del cáncer, sino también muy vinculado con otros miasmas, principalmente con el miasma sifilítico, y con el miasma tubercular, uh-huh. con esos dos, ¿no? Sabemos por la materia médica o vamos, por... es un nosode. Es un nosode. Vamos a clarificar, uh-huh. este es un nosode, uh-huh. ¿no? Para no tener problemas con Cofepris. Ajá. Cofepris. Exacto. Uh-huh. Ay, me puse hasta nervioso que no pude ni pronunciar. Uh-huh. No, porque ya ven que ahorita todo eso es muy delicado y no nos vayan a torcer. Exacto, es un medicamento que homeopático, ¿no? Que produce muchos síntomas, ¿de acuerdo? Que relacionan mucho, como decíamos, a estos miasmas o a estas predisposiciones miasmáticas, ¿no? Uh-huh. Estas predisposiciones hereditarias que homeopáticamente conocemos. Juegan un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades. Sí, y mira, déjame invitarlos de nuevo a la clase magistral que vamos a tener uh-huh. el penúltimo fin de semana de mayo. Así es. Que sería el 24 o 23. En este caso va a ser el 24, el 24 de mayo. El viernes 24, uh-huh. de 7 de la tarde a 9 de la noche. Uh-huh.
Vamos a platicar de cosas de filosofías, bases científicas, y ahí, ya que estemos con los miembros, les digo qué recomendación nos dio Ashok. Uh-huh. Ashok nos dio una recomendación para este medicamento de carcinosinum. Él, cuando estaba haciendo su exposición, y precisamente el tema era algo relacionado con las enfermedades, con esta enfermedad del cáncer y algunos tratamientos homeopáticos para estas enfermedades, uh-huh, o para esta enfermedad, él nos dice y nos da una recetita, vamos a decirlo así, para, en cierto sentido, hacer como una prevención para evitar esa predisposición a esa enfermedad. Uh-huh. Entonces, a todos aquellos que nos acompañen ese día, se los voy a compartir. Uh-huh. Ya lo he compartido en algunas otras videocharlas, pero ahorita ya ven cómo están nuestras autoridades y no quiero que nos llamen la atención, ¿no? Porque ya llevamos dos. Exactamente. Bien, para aclararles a todos los que están ahorita en esta transmisión, ¿no? En el canal de YouTube hay una parte en la que puedes hacerte miembro del canal, ¿de uh-huh. acuerdo? Hay que entrar ahí, no nada más es seguir el canal, sino convertirse en miembro del canal. A estos que ya son miembros, el penúltimo viernes de cada mes, que en este caso en el mes de mayo será, decíamos, el 24 de mayo, de las 7 a las 9 saldremos en una transmisión especial que lleva por nombre clase, ¿cómo dijimos? Es clase magistral. Clase magistral, en la que vamos a hablar precisamente de las bases filosóficas homeopáticas. Ajá. ¿De acuerdo? Así que ese día, ya lo diremos el lunes de esa semana, recordándole a todos los que son miembros que se van a poder conectar ese día desde las 7 y hasta las 9, donde vamos a estar hablando de un diferente tema cada mes relacionado precisamente a estas bases filosóficas homeopáticas. Esto nos ayuda a aprender todo lo que Hahnemann deja dentro del Organón, ajá, ¿no? Para que la homeopatía sea prescrita de manera correcta. Eso muy es lo que bien vamos a estar haciendo. Y aprovechando, pues los invitamos a inscribirse, todavía están a tiempo, empezamos mañana a clases en primero, entonces si te interesa formalizar o si te gusta estudiar la homeopatía, quieres formalizarla o conoces a alguien que le gustaría estudiar con nosotros, recomiéndalo, vamos a comenzar mañana, todavía se puede inscribir. Ok, muy bien, perfecto. Bien, pues carcinosinum, decíamos, lo conocemos por estas relaciones, por ser un nosode y por estas relaciones justamente con otros miasmas. Dice la materia médica para carcinosinum que suele ser generalmente fuerte, apasionado y muy intenso. De hecho, los grandes maestros clásicos de la homeopatía, ¿no? Todos estos que han escrito materias médicas, lo catalogan como muy responsable y muy ordenado. Sí, así. Como te digo, su característica principal para mí es que está en búsqueda del control. Quiere uh-huh. controlar su vida, su mundo, uh-huh. su universo o todo lo que está a su alrededor. Exacto, sin el componente ansioso que tiene arsénico, ¿de acuerdo? Ajá. Lo vemos más tranquilo, más calmado. Arsénico siempre con esta parte ansiosa, ajá, que decíamos, si no está eso en arsénico, pues no es arsénico. Pues no es arsénico. Exactamente. Exacto. Así es. Aquí cabe señalar que te recomendamos de cualquier forma, si tú no eres un estudioso de la homeopatía, eres un paciente, te recomendamos visitar a tu homeópata para que él te haga la entrevista y te haga la consulta necesaria para que él elija ese medicamento que tú necesitas. Uh-huh. Exactamente. ¿Sí, así es? Sabemos también que los pacientes carcinosinum suelen ser sensibles y muy compasivos, uh-huh, algo que probablemente arsénico no logra hacer, uh-huh, ¿de acuerdo? Para arsénico, el orden, la limpieza y esta ansiedad por la salud suelen ser más importante, y arsénico, aunque también, como tú lo comentabas, Javier, es ordenado, es muy responsable, quiere controlar, minucioso y ser perfecto, así es, también tiene mucha sensibilidad con la gente a su alrededor, uh-huh, ¿no? Esto de ser compasivo lo comparte
con otro medicamento muy importante del miasma tubercular, que es fósforo precisamente. Uh-huh. Si vamos a la materia médica y buscamos la rúbrica mente con pasivo, vamos a encontrar algunos medicamentos ahí, pero con mayor puntaje están siempre carcinosinum y fósforo, uh-huh, ¿no? Que por eso decíamos, o por eso dicen las materias médicas, carcinosinum tiene mucha relación con algunos otros miasmas, en este caso fósforo del miasma tubercular. Suelen ser bastante tímidos también los carcinosinum, ¿no? Un síntoma que puede compartir con silicea, por ejemplo, sí, que es tímido, callado. No, como dice la canción, ¿no? ¿Cuál? ¿Tímida? ¿Callada? ¿Y sin ilusiones o cuál? Algo así. ¿Algo así? A ver, okay, a ver quién se sabe la canción. Si no saben, la pregunta que hiciste, que fue cuál es el caramelo, es el dulce, ajá, cuál es el dulce favorito, así es, de carcinosinum, mm-hmm, que nos digan cómo se llama esa canción, ¿no? Ya que nos la digan completita. Exactamente. Carcinosinum suele ser de un carácter muy abierto, o sea, permite que la gente se acerque o él se puede acercar a los demás. Ese es otro síntoma que comparte con fósforo, pero igual que fósforo se expone a ser lastimado rápidamente. Esa proximidad y ese no límites que pueden tener fósforo y carcinosinum lo pueden llevar a ser herido, ¿no? Así que se puede herir fácilmente, algo que puede compartir, por ejemplo, con los natrums, ajá, ¿no? Que pues que son ¿cómo decimos? Jarrito de tonalá, ¿no? Con cualquier cosita, ya se sintió. Ya se sintió natrum muriático. Ya se resintió. Así es. Pues como dicen, tanto va el cántaro al pozo, o tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe, ¿verdad? Uh-huh. Carcinosinum también es un medicamento que es muy sensible a la crítica. Junto con natrum muriaticum y con calcárea carbónica, por ejemplo, les afecta mucho lo que la gente piense de ellos. Licopodio, ¿no? Y licopodium también. ¿De acuerdo? Le importa la opinión de los demás. Exactamente. Mucho, mucho, una cosa exagerada. Así es, ¿no? Entonces están cuidando sus modos, sus conductas, ¿no? Y qué bueno que no vive en un pueblo. Sí, exacto, porque dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Todo el mundo sabe de todo mundo. Exactamente, entonces cuida mucho sus modos y cuida muchísimo lo que dicen las demás personas, ¿no? Exactamente. Es algo que a mí me fascina, no nada más, pues vamos, esto es de licopodio, arsénico, no sé si, creo que también de la chesis, que lo vamos a ver también más adelante. La próxima semana vamos a tener dos invitados muy especiales. Vamos a platicar sobre los secretos de las búsquedas de la SAP del repertorio. Y nos va a acompañar Erwin con la SAP para enseñarnos algunos truquitos y cuáles son las diferencias como para buscar esas rúbricas y utilizar como palabras clave para hacer esas búsquedas. Ajá. Y nos va a acompañar Alexis Barceló, la directora de Orgone Tecnología, ¿no? Que muchísimas gracias por la donación de los libros y nos va a regalar otro puñocito para regalar y para la biblioteca. Y la vamos a tener de visita la próxima semana. Y ella va a utilizar el Adonis para darnos esos como secretitos de búsqueda. Exactamente. Así es. Así que no se pierdan, el próximo lunes va a estar bastante interesante la videocharla, muy técnica, mucho, pero necesitamos conocer de esa técnica a veces para poder utilizar nuestras herramientas. Ajá, y antes de irnos al video del simposio, déjenme decirles que tenemos pendiente un cursito de aprender o entender el repertorio en 2 horas. Así es. No he puesto la fecha, no hemos puesto la programación porque estamos pendientes con Erwin, porque se supone que iba a salir como el curso en mayo de él para la SAP, pero creo que se extendió para finales o casi principios de junio. Ajá, finales de junio creo que comentó. Pero finales de junio, ¿no? Entonces, pues yo creo que la última semana de mayo, ¿no? Lo vemos para la última semana de mayo, estén al pendiente y pues ahí andamos. Muy bien, perfecto. Otra de las cosas importantes con las que podemos reconocer a carcinosinum es
por las manchas en alguna parte del cuerpo. Dice la materia médica que tiene manchas color café con leche. Y suele también tener lunares oscuros, uno, dos o muchos incluso, ¿no? De esa manera podemos reconocer a carcinosinum. Y también podemos reconocer a carcinosinum porque a veces la esclerótica del ojo está azulada. No está totalmente blanca, sino está un poco azulada. Así es. Carcinosinum sirve para, decíamos, varios tipos de patología, pero también carcinosinum es reconocido por sus problemas a nivel de vías respiratorias. También es un medicamento para asma, para bronquitis recurrentes. Uh-huh. Es un medicamento para la tos y suele tener tos cuando habla, cuando ríe, que pues bueno, hay otros medicamentos como Argentum Metallicum, Argentum Nitricum, que también tienen esta tos cuando hablan, cuando ríen, cuando cantan, pero carcinosinum tiene un keynote muy importante que es tos cuando bosteza. ¿Sí? Le viene el bostezo, inmediatamente le viene la tos, ¿de acuerdo? Lo bueno que no es un estornudo con pedo, ¿no? Exacto, así es, porque sería bastante complicado. Ajá, o sería como una, como un pedo de arsénico, ¿no? Que llegaría y te dice, oye, compadre, ¿el miedo pesa? No, ah. Ok, entonces creo que ya me ensucié. Exactamente, ¿no? De acuerdo. Carcinosinum también sufre mucho por el frío, también es un medicamento que tiende a la parte de ser frío, pero carcinosinum agrava mucho por las corrientes de aire, principalmente dice la materia médica cuando se destapa, algo que comparte con silicea también. Silicea se empieza a descubrir y tantito airecito que le den la espalda, ya está estornudando, ya está tosiendo, ya tiene un cuadro gripal, etcétera, etcétera. Y, así, ¿pero que, ¿de qué cree que se enfermó de esa enfermedad innombrable que no podemos decir? ¿Quién se enfermó? O sea, ¿va a pensar que le dio? Ah, sí, va a pensar que le dio esa enfermedad que nos llevó a casa en años pasados. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Bien, pues, vamos a darle rápidamente, antes de perdónenos, señor productor, no hemos pasado el video, pero a lo mejor con ese podemos cerrar, pero a ver si alguien de los mensajes, ¿de acuerdo?, que nos diga cuál es el dulce favorito de carcinosinum para poderle regalar este libro. Dice Blanca, dulces de azúcar son sus dulces favoritos. Pues sí, no, pero no es justamente el favorito de carcinosinum. Es muy, muy típico el de carcinosinum. Elizabeth Rodríguez dice, Pasqueiro dice que dulces de azúcar y manteca. Sí, o sea, es muy dulcero. Carcinosinum, como Lycopodium, exactamente, como Argentum Nitricum, que es muy, pero Lycopodium, Argentum Nitricum son más de caramelos, de gomitas. Carcinosinum se caracteriza por gustarle una cosa muy en especial. Isidro Tamés dice los chocolates, correcto. Ese es justamente igual, Isidro, que fósforo. Igual que fósforo, exactamente. Ajá, así es, lo que estabas diciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el dulce favorito? O sea, tú le preguntas, ¿cuál es tu dulce favorito? Es el chocolate. Sí, así es. Cuando tú dices, ¿qué tan dulcero eres? Mucho te va a preguntar. Y si le dices, ¿qué es lo que te gusta? Te va a decir, amo los chocolates. Amo los chocolates. Oye, o sea, pero gomitas, no, chocolates. Tiene que ser chocolate. Mickey Way. Exactamente. Ya dije una marca, perdón. Bien, pues el señor productor va a poner ahorita mi teléfono para que me manden los dos felices ganadores de los libros de esta semana un mensajito y me puedan compartir por favor su dirección completa con código postal para poderles enviar durante la semana que entra este par de libros hasta la puerta de su casa. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión, queda muy poquito, vamos a dejar al señor productor que ponga el video del simposium, así que eso, así. Ah, ese mensaje dice, María de la Luz García dice, la clase es o puede ser para fans homeopático o para homeopático apasionado. Sí. Cualquiera de los dos, así es. Muy bien, perfecto. Bien, pues, corre video, señor productor, antes. Thank you.
Acuérdense que este 11, 12 y 13 de octubre vamos a tener al doctor Ashok Borkar directo desde Goa, India, que viene a estar con nosotros esos 3 días a platicarnos de patología renal crónica. Así que si no te quieres perder de este fabuloso evento, de este simposio internacional de homeopatía que organiza la Escuela Homeópatas Puros, es el momento de que llames, mandes un mensajito al teléfono que está poniendo el señor productor en pantalla para que te den la información y con ella puedas tomar la decisión de estar con nosotros en este fantástico evento. Todavía queda el 20% disponible, el 20% del espacio, exactamente, ya está vendido el 80%, pero todavía hay algunos lugares para que no te lo pierdas, así que llama ya. También comentarte que el día de mañana iniciamos nuestro cuatrimestre 2024B, que inicia 7 de mayo, terminará en la segunda semana del mes de agosto, ¿de acuerdo? Pero todavía, si tienes ganas de formar parte de esta familia importante de la homeopatía en el occidente y en toda la República Mexicana, todavía hay tiempo para que te puedas inscribir, todavía cabes, ¿verdad? De acuerdo, tenemos la modalidad presencial y tenemos la modalidad a distancia, así que llama por teléfono, un equipo profesional va a tomar tu llamada, te va a dar la información para que con ella puedas tomar una muy buena decisión, pertenecer a esta familia, a la familia Homeópatas Puros. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Solamente me queda agradecer a todos allá en casa que estuvieron mandándonos esas muestras de cariño. Y nos faltó mucho, doctor. No, sí, acabamos. Acá está pecho y los gastrointestinales de carcinosinum no los dije porque pues no quería decir cuál era el dulce favorito de carcinosinum. Okay. Pero ahí quedó. Bien, pues gracias a todos por sus muestras de cariño allá en casa. Un fuerte abrazo de parte del doctor Javier, de un servidor para todos ustedes. Y de nuestro señor productor. Y de nuestro señor productor también. Recuerden regalarnos un like. Recuerden, aunque hayan estado en esta videocharla de manera presencial, ¿no? Después denle una revisadita nuevamente para que tome nota, para que saquen, porque también las vistas son importantes para el desarrollo de este canal que lleva información a ti y a mucha otra gente sobre la homeopatía unicista, la homeopatía del doctor Samuel Hahnemann. Así que ahí estaremos al pendiente de ustedes, de sus comentarios y de responder sus preguntas. Y gracias, Javier, por gracias la invitación que me das todos los lunes de estar aquí contigo acompañándote. Te dejo para que despidas la transmisión. Gracias a usted, doctor, gracias a usted. Y bueno, aprovechando que el tema del día de hoy fue de arsénico y de carcinosinum, y casi como terminamos, como para carcinosinum es sumamente importante la opinión de los demás y cuida mucho el cómo se comporta, el qué es lo que hace. Te recuerdo que la mayoría de la gente, cuando tú eres exitoso, cuando tú eres exitosa, va a tratar de modelarte. Va a tratar de imitarte, literalmente. Mas, sin embargo, cuando no lo logra, te critica. ¿Sí? Y todavía más, cuando se frustra, porque ni siquiera te puede llegar a alcanzar, no nada más te critica, te sabotea, ¿no? Y en algunas ocasiones es gente de tu mismo clan, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones: o los tomas en cuenta o los ignoras. Yo en el transcurso de mi vida tuve una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que mi mamá se fue pronto y no me puso cercas. Entonces no tenía un límite. Mi límite era yo y mis creencias, vamos a decirlo así, o yo y mis enseñanzas, porque finalmente es cómo me lo enseñaron, cómo lo viví, ¿no? Uh-huh. Y la desventaja es que no había quien me dijera aguas con ese hoyo, pero al final yo decidía si le hacía caso de aguas con ese hoyo, ¿no? Finalmente no les hacemos caso a veces, seguimos caminando y hasta que no nos caemos decimos, ah, ya aprendí.
cuando tienes conciencia y dices, ya aprendí, ¿no? Pero a veces te preguntan, te sucede algo y te preguntan, ¿qué aprendiste? ¿Y tenía que aprender algo? Pues sí. Aprendemos de todos y de todo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa conciencia, que no te preocupe lo que piensan los demás de ti, que mejor te importe lo que tú piensas de ti mismo. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeópatas Puros. Yo amo la homeopatía y espero que me acompañes y que nos acompañes en este trayecto de seguir platicando de homeopatía. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Adiós. En Escuela Homeópatas Puros te invitamos a conocer nuestras aulas virtuales mientras regresamos a las clases presenciales. Te recordamos que tenemos nuestro inicio de clases en enero, mayo y septiembre. Escuela Homeópatas Puros te invita a formar parte de la mejor familia homeopática del occidente. ¡Inscríbete!